¿Mamá? Sí, mamá. Tu madre. A la que has engañado. ¿Qué pasa tan tarde? ¿Señora Emine? ¿Dónde has estado? ¿Eh? ¿Qué has estado haciendo por ahí hasta tan tarde? ¿Eh? ¿Quieres que me dé un ataque al corazón? ¿Es que quieres matarme? Tú eres la que va a matarme. ¡Ya basta! ¡Dame un respiro! ¡Déjame en paz! No te vayas. No voy a dejar que huyas de esto. Ahora mismo me vas a decir dónde has estado y con quién has estado hasta tan tarde. ¿Y si no lo hago? ¿Llamarás a mi padre? ¡Llámalo! Él tiene la culpa de lo que pasa. ¡Llámalo de una vez y déjame en paz! Cálmate. No puedo calmarme, Ipek. ¡No puedo calmarme! ¿Estás loca? ¿Has perdido la cabeza? No llamaré a tu padre para contarle algo así. Es muy tarde. Seguro que ahora mismo está durmiendo. Chicas, por favor, no os metáis. Nunca puedo hablar con él. Siempre hago lo que me mandas. Lo que está prohibido es un pecado. ¡Ya estoy harta! Me siento asqueada y cansada. Dime todo lo que quieras, pero ya estoy harta. Cariño, cálmate un segundo. Cálmate, por favor. ¿Pero cómo puedes hablarme así? ¿Qué he hecho yo para que me hables así? No me estás escuchando. No me estás escuchando. Tú dices que te preocupas por mí, pero no me escuchas nada de lo que te digo, mamá. No me escuchas, mamá. No me escuchas. Está bien, cálmate. Cálmate, por favor. Te prometo que te escucharé. Dime qué estabas haciendo por ahí tan tarde. Es lo que te preocupa. Todo lo que te importa es la castidad de tu hija. ¿Por qué no me preguntas cómo estoy por una vez? No te contaré nada. No voy a decirte dónde estaba porque no te lo mereces. Eres tú quien me obliga a mentirte, quien me hace colarme en mi propia casa como si fuera un ladrón. No te lo mereces, mamá.